¿No se oye? Sí, ahora sí. Repito, agradezco su presencia y, en muchos casos, su perseverancia por haber asistido a prácticamente todas las conferencias de este ciclo sobre revolución del ADN y biocracia. Y hoy vamos a terminar con uno de los aspectos de la biocracia, a veces bastante polémico desde el punto de vista social. Algunas cosas les indicaré al respecto, como es el caso de las plantas y los alimentos transgénicos. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, Malthus vaticinó, profetizó, que la humanidad estaba en peligro porque los recursos alimentarios crecían en progresión aritmética, mientras que la población humana crecía en progresión geométrica. Y por eso, a partir de un cierto momento, lo que él llamaba el punto de crisis, pues resulta que no habría recursos alimentarios para alimentar a la humanidad. Si esto lo dijo a principios del siglo XIX y todavía estamos aquí nosotros, pues es que la profecía de Malthus no se cumplió, y no se cumplió por varias cosas. No porque el crecimiento demográfico no se cumpliera, porque realmente desde el año 99, en el que habitábamos 6.000 millones de personas en el mundo, el año 2011 subimos a 7.000 millones, el año 2015 7.200, para el año 2050 se calcula que se llegará a 9.600 millones de habitantes, y la cuestión es si para entonces habrá alimentos para todo el mundo, porque lo que se comenta en esta diapositiva es que hará falta un 60% más de alimentos para esa población de 9.600 millones de habitantes. ¿Cómo se puede llegar a solucionar el problema? Pues a través de la biotecnología, entendiendo la biotecnología como cualquier técnica que utilice organismos vivos o partes de organismos para fabricar o modificar productos, para mejorar plantas o animales o desarrollar microorganismos para usos específicos. Yo, en concreto, en esta charla de esta tarde, me voy a referir a lo de mejorar plantas para solucionar el problema de la humanidad. La mejora genética de plantas y de animales, la mejora genética en general, tiene como fin obtener los individuos con los mejores genotipos, las mejores características genéticas, para que produzcan unos fenotipos, unas manifestaciones de los caracteres, que mejor se adapten a las necesidades del ser humano en circunstancias determinadas. Mucho antes de que la genética existiera, el hombre pues ya hacía mejora de plantas, lo hacía por sentido común, porque al fin y al cabo es una especie inteligente, Homo sapiens, y esta demostración es muy interesante. Esto corresponde a seis zuros o corazones de mazorcas de maíz encontrados en seis estratos geológicos sucesivos de la cueva de los murciélagos de México. Y entonces lo que se ve es que de una etapa, de una época a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, el maíz que iban manejando aquellos hombres primitivos cada vez iba siendo más grande. Lo cual quiere decir que, indudablemente, lo que esos habitantes de aquella época habían hecho, aquel hombre primitivo, era seleccionar las mejores plantas, guardarse la semilla para ponerla de simiente al año siguiente. Lo que hoy hace cualquier agricultor, pues ellos ya lo hacían, a pesar de que ni existía agricultura avanzada, ni existía genética muchísimo menos. Pero el caso es que el hombre, como actividad o como ser inteligente, era capaz de hacer técnicas de selección. ¿Qué es lo que se pretende con estas técnicas de mejora genética? Lo que se pretende es, por un lado, aumentar el rendimiento, luego veremos también mejorar la calidad, entre otras cosas. Pero aumentar el rendimiento se puede hacer de varias maneras distintas. Se puede hacer, me voy a referir a dos de ellas, o bien mejorando la productividad, es decir, aumentando la capacidad de cada planta para producir más grano, mejor cosecha,
o bien mejorar la resistencia, es decir, obtener plantas con genotipos que sean resistentes a cualquier situación adversa, plagas, enfermedades, condiciones ambientales, etc. Entonces, nosotros nos vamos a referir en esta charla sobre todo a cuestiones de mejora de productividad y mejora de resistencia. Claro, si comparamos cómo era el maíz del neolítico a cómo es el maíz actual, producto de la mejora genética, evidentemente entre este tipo de mazorca o este tipo de mazorca hay mucha diferencia. La diferencia debida a la mejora genética. Está hecha ya, digamos, de forma intencionada. Recuerdo en una ocasión, en un viaje a Bogotá, en Colombia, en el Museo del Oro, me hizo mucha ilusión ver esta mazorca en un diorama que tenían allí, aparte de lo del oro, de cómo era la población indígena, colombiana, etc. Y vi que aparecía este tipo de mazorca. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión verlo. En este estudio que se hizo hace muchos años, se hizo en Estados Unidos con distintos tipos de cultivos, los más corrientes, maíz, trigo, soja, sorgo, avena, cebada, patata, remolacha. Lo que se quería ver era la diferencia que había entre la máxima capacidad de producción que tienen esas plantas, esas especies, con el valor medio de lo que a lo largo de muchas cosechas realmente producían. Y si nos fijamos ya simplemente al final, si se daba el valor 100 a la media de las producciones máximas, resulta que el valor de las producciones medias se reducía a 21,6, lo cual quiere decir que había una pérdida de casi 80 respecto a la posibilidad. Y esas pérdidas era el 71,7 atribuible a las malas hierbas y el 6,7 atribuible a plagas y enfermedades. Entonces, lo que realmente había que hacer es obtener plantas que fueran resistentes a las malas hierbas o las condiciones agrícolas y plantas que fueran resistentes a plagas y enfermedades. Por eso son los dos puntos que vamos a tocar en esta charla. Por ejemplo, en esta diapositiva, esto es un ensayo de varietal de trigo contra una plaga, un insecto, Mayotola destructor, que este insecto pica a los tallos de la planta y caen al suelo. De tal manera que esta es una variedad susceptible a ese insecto y estas otras son variedades resistentes. Evidentemente, si a un agricultor tiene una variedad susceptible a este insecto y hay una plaga de ese insecto, evidentemente no cosechará prácticamente nada, porque todo quedará en el suelo. O esta otra diapositiva, muy gráfica, parece que en esta cosechadora parece que no carbura bien el motor, pero no es así. Lo que está ocurriendo, toda esta nube negra, no es humo de mala combustión del motor de la cosechadora, son esporas de hongos que habían atacado a ese cultivo de cereal. De tal manera que en lugar de producir granos, lo que se produce son bolsas con las esporas negras de ese hongo que prácticamente se ha comido la cosecha de ese agricultor. Entonces, de lo que se trata es de tratar de obtener genotipos o que produzcan mucho o que resistan a condiciones adversas. Por otro lado, decía que también otro fin parcial es el de aumentar la calidad de las plantas desde el punto de vista de, por ejemplo, su valor nutritivo para las especies humanas, no vamos a pensar, podría ser también para animales, pero pensemos en las plantas y, por ejemplo, hace años pues, se encontró una mutación de maíz que producía un aumento en un aminoácido concreto, en lisina, de tal manera que el valor nutritivo de la proteína obtenida del maíz dependía del contenido en lisina. Y entonces estas mutaciones, que se llaman la mutación opaco, por la opacidad que produce en el grano normalmente ambarino del maíz, y en la mutación aparece totalmente oscuro, pues resulta que al alimentar ratones de la misma camada, del mismo genotipo, de la misma línea consanguínea, con harina de maíz hecha con una variedad normal o con una variedad con alto contenido en lisina,
la diferencia era como la que se ve en esta diapositiva. De tal manera que es evidente que la limitación del valor nutritivo de la proteína en la harina de maíz, evidentemente, el alimentar los ratones con la harina del maíz mutante es muy ventajoso respecto al maíz normal. Hubo otro caso realmente importante y que luego comentaré más adelante, que es porque tiene mucha actualidad, es lo que se llama el arroz dorado o el arroz de oro. Resulta que el arroz, como saben, es una fuente de alimentación prioritaria en determinados países orientales, subdesarrollados, pero resulta que el arroz normal no tiene vitamina A. Y entonces los que solo se alimentan de ese arroz sin la vitamina A no pueden, o al revés, producen muchos tipos de enfermedades. Y entonces se encontró, se lo comentaré más adelante, unas manipulaciones genéticas para obtener un tipo de arroz, este arroz dorado, que sí produce el beta-caroteno, que es la provitamina A. Con lo cual, las mismas personas alimentadas con arroz producto de la ingeniería genética, pues puede solucionar muchos problemas de tipo nutritivo sanitario. Porque esa avitaminosis de la vitamina A produce, entre otras cosas, por ejemplo, la ceguera, y estos son dos niños afectados de ceguera producida por la falta de la vitamina A, porque el arroz que comían no tenía la vitamina A. De ahí la importancia que puede tener para la población mundial este tipo de investigaciones a las que me voy a referir dentro de un poco tiempo. El año 1970 se le dio el Premio Nobel de la Paz a un ingeniero agrónomo norteamericano, Norman Borlaug, por lo que se llama la Revolución Verde. La Revolución Verde es lo que había cambiado las condiciones de vida de muchos países del mundo subdesarrollados gracias a la mejora genética en los cultivos que ellos utilizaban. Y por poner algunos ejemplos, el propio México, hoy día, digamos, los trabajos que fundó Borlaug, primero en Estados Unidos, luego pasaron a México, pero bueno, por ejemplo, producciones de cultivo de trigo, de pasar de 750 kilos por hectárea a 9.000 kilos por hectárea, es decir, multiplicar por 10 el rendimiento. O, por ejemplo, en el año 67, Pakistán ocupaba el segundo lugar entre los países que recibían ayuda para su subsistencia. Dos años más tarde, gracias a la Revolución Verde, Pakistán era país exportador de arroz. Este es Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz, al cual tuve la ocasión de conocer una vez en un viaje mío a Argentina. Pero siempre tenía esta cara de buena persona, y luego al final, si me da tiempo, haré algún comentario sobre Norman Borlaug y la sociedad. Luego lo comentaré. Naturalmente, entre las muchas distinciones, pues fue la medalla del Congreso de Estados Unidos que recibió Borlaug. Esa Revolución Verde realmente ha tenido muchos aspectos positivos, porque si hoy día hay cerca de 1.000 millones de personas que sufren hambre, si no hubiera sido por la Revolución Verde hubieran sido 2.000 millones de personas, con lo cual se ha reducido a la mitad, digamos, esa hambruna. Por otro lado, desde que empezó a funcionar esa Revolución Verde, desde los años 70, el precio de los alimentos básicos se ha disminuido en torno a un 70%. Pero a pesar de eso, la Revolución Verde no ha podido solucionar todas las cosas, hay cosas pendientes. Por ejemplo, pues que hay 1.000 millones de personas, sobre todo mujeres y niños, que consumen menos de 2.000 calorías por día, 180 millones de niños con problemas graves relacionados por la falta de alimentos, 100 millones de niños el problema de la vitamina A, que mencionaba antes y a la que luego volveré a referirme. En fin, y así podríamos citar muchos más adelantos pendientes todavía de los adelantos correspondientes para solucionarlos.
Entonces, vamos ya con lo que es la parte técnica, científica de la charla. Lo que he dicho hasta ahora ha sido una introducción para que sepan cuál es el planteamiento y qué es lo que se puede hacer gracias a la ingeniería genética. Vuelvo a recordarles lo que el otro día les decía de lo que es la transgénesis. La transgénesis, recuerden que es la transmisión horizontal de la información genética a los organismos. En lugar de recibir la información genética a un organismo de sus padres, de sus progenitores, que sería la línea vertical, si hubiera técnicas que permitieran inyectar, introducir ADN en un organismo, esa línea, digamos, sería horizontal y eso, en definitiva, es la transgénesis. Naturalmente, hay muchos métodos para hacer la transgénesis. Aquí nos referiremos a uno en particular. Lo que sí es importante, desde el punto de vista técnico-científico, ¿qué ventaja puede tener la transgénesis? La ventaja es que con los métodos convencionales que se aplican en la mejora genética de plantas, resulta que lo que se suele hacer es, si tenemos dos genotipos distintos, dos variedades distintas, los cruzamos entre sí y a partir de ese cruzamiento de la variedad A por la variedad B, a través de varias generaciones, que suele ser 10 o 12 generaciones, por tanto son 10-12 años que hay que esperar tener éxito en el estudio que se esté haciendo, llegar a obtener unas nuevas variedades que reúnan las mejores características de las variedades de partidas A y B. O también, en otras ocasiones, en lugar de recurrir al cruzamiento y la selección, se recurre a lo que se llama el retrocruzamiento. Y es, tenemos una variedad A que tiene muy buenas características y otra variedad B que tiene algo muy especial. Bueno, pues queremos que ese algo muy especial de la variedad B pasársela a la A, pero quedándonos con todo lo demás de tipo A. Y entonces, pues la forma de hacerlo es mediante el retrocruzamiento, se cruza variedad A por variedad B, la descendencia por variedad A, se seleccionan las plantas que tengan el carácter de la B que nos interese, pero que se parezcan a la A, y eso lo hacemos durante varias generaciones, seis o más generaciones, para que al final tengamos la variedad de partida A, pero con la característica concreta de la variedad B. Pero todo esto, igual que lo anterior, como veis, supone mucho tiempo. Y esto se viene haciendo desde hace muchísimos años, desde los tiempos de Mendel. La genética nació como una actividad de mejora genética, hibridación de plantas, y se viene haciendo, por tanto, desde hace muchísimo tiempo. Pero resulta que con las técnicas actuales, que es a lo que me interesa, con la transgénesis, es decir, si nosotros, por ejemplo, en este caso que había explicado la variedad A y la variedad B, somos capaces de aislar el trozo de ADN, que es el gen que codifica para el carácter que nos gustaría introducir en la variedad A, mediante la transgénesis podemos meter directamente en las plantas de la variedad A el gen concreto que nos interesa. Con lo cual, lo que obtenemos es la variedad A más el gen que andábamos buscando. Y eso consume muchísimo menos tiempo, entre 1 y 4 años, respecto en comparación con lo anterior. Entonces, cuando se habla de plantas transgénicas, a lo que se refiere es a esto. Es decir, meter información genética en los cromosomas de un cierto tipo de plantas para incorporarle una característica genética que nos interese. La técnica genética, naturalmente, no se la voy a explicar porque tendríamos que dedicar mucho tiempo, pero sí, sencillamente, decir una cosa. Cuando se hace investigación, muchas veces se hace investigación básica sin saber si eso que se está investigando va a tener algún tipo de aplicación. Y en este caso concreto, resultó que en un cierto tipo de estudios, pues se encontró con que cuando en unas plantas se produce por una infección bacteriana, producida por la bacteria Agrobacterium tumefaciens, que es la que aparece aquí, resulta que en las plantas infectadas se produce esa galla de la corona, como si fuera un tumor en la base del tallo, resulta que en esta planta afectada por esta bacteria aparecen caracteres de la bacteria, lo cual dio pista para pensar que algo
de ADN bacteriano había pasado a las células de la planta. Y entonces la idea era, bueno, pues si logramos identificar cómo ha pasado la información bacteriana a la planta, ese mismo ADN, que es este, lo que hacemos es utilizarlo como si fuera un taxi que nos lleve como pasajero un gen que nos interese. Con lo cual, si en ese ADN introducimos un gen concreto y utilizamos esta técnica que se llama transformación, obtendremos una planta que tiene la información genética añadida a través de ese ADN de origen bacteriano. Esta técnica es la que más se utiliza, es técnica horizontal, transgénesis, pero también a veces se utilizan bombardeos con balas de oro recubiertas con ADN, en fin, hay muchas técnicas, pero en cualquier caso, la más común es esta técnica de transformación bacteriana que se utiliza en cualquier tipo de cultivos y en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer con estas plantas transgénicas? Pues lo que ya he mencionado antes en esa especie de introducción. Bueno, pues tratar de dar resistencia a insectos, a plantas y dar resistencia a herbicidas para poder combatir las malas hierbas. Recordemos que el 20% de la disminución de producción se debe a malas hierbas y el 7% se debe a insectos o plagas. Por consiguiente, de lo que se trata es de aplicar la técnica de transgénesis para aumentar la resistencia a insectos y la resistencia o tolerancia a herbicidas. Y en eso ha consistido todo lo que son hoy día las plantas transgénicas y que iremos desglosando en distintos aspectos. Y sobre todo, ya hago aquí hincapié que aquí aparece Monsanto, el nombre de una compañía biotecnológica que hace unos meses ha sido absorbida por Bayer. Pero Monsanto, así como Kreisventer, les decía, era el enemigo número uno de la comunidad científica por las patentes de genes humanos, etcétera, pues en el aspecto biotecnológico, Monsanto es digamos, el demonio mismo y las grandes movimientos Greenpeace, ecologistas, etcétera, etcétera, están en contra de Monsanto por la razón que luego les explicaré. Entonces, cuando se manejan estas técnicas, lo que hay que tener en cuenta es que puede haber algún tipo de problemas. Es, en primer lugar, el efecto que puedan tener sobre el hombre. Imaginemos que hemos metido en una especie vegetal un gen determinado que codifica para una proteína determinada, pero que nos interesaba, y resulta que esa proteína, evidentemente, no debe ser tóxica para el hombre. Porque si no, estaríamos fabricando un alimento tóxico. Puede ocurrir que a lo mejor esa proteína tenga efectos alergénicos. Imaginen un ejemplo que tuvo mucha resonancia en su momento: se obtuvieron unas fresas transgénicas en Canadá que eran resistentes al frío y podían ser cultivadas en terrenos y zonas muy frías del norte de Canadá. La resistencia al frío se había dado a esas fresas introduciéndole un gen de un pez que vive en el océano Ártico. Y ese gen producía una proteína que impedía que las células del pez se congelaran en el mar. Entonces, esa proteína de origen pez se había pasado a la fresa. Imagínense que una persona alérgica al pescado se toma un postre de fresas con natas y a lo mejor le da una reacción alérgica. Entonces, ese tipo de cosas había que estudiarlas antes de poner, digamos, en manos del gran público las plantas transgénicas. En cualquier caso, en esa pelea que hay a favor o en contra de las plantas transgénicas, lo que sí es necesario es tener en cuenta que la aprobación de los productos transgénicos no puede ser ni aprobada ni rechazada en bloque, sino que tiene que ser estudiada caso por caso. El otro día, ayer, estaba en casa preparando pues, la intervención de hoy y puse la radio y precisamente estuve escuchando el programa de Vuelta y Vuelta de Radio Nacional de España, que estaban hablando de transgénicos. Y bueno, estaban diciendo
Pues lo mismo que les voy a decir. Y en esa tertulia de la Radio Nacional había cuatro personas y había dos decididos partidarios de las plantas transgénicas y dos enemigos acérrimos de las plantas transgénicas, como ocurre y veremos después en la sociedad. Entonces, también puede ocurrir que se produzca un efecto ambiental, pero todo este efecto ambiental que le echan la culpa a las plantas transgénicas, eso ocurre con cualquier mejora genética, aunque no haya sido por transgénesis. El hecho de que pueda haber una dispersión incontrolada de la descendencia genéticamente modificada por la transgénesis o por el método que fuera, y todo esto pues ha inducido a movimientos ecologistas en contra de las plantas transgénicas. De tal manera que cuando se habla de plantas y alimentos transgénicos, realmente se puede hablar de la guerra y las batallas de los cultivos transgénicos. Guerra y batallas incruentas, aunque a veces hay palos, porque muchas veces los movimientos ecologistas han arrasado campos de cultivos transgénicos y, en fin, ha habido, digamos, situaciones violentas, de violencia. Otra cosa interesante que luego comentaré es que dentro de toda esta problemática de plantas y alimentos transgénicos, hay que tener en cuenta que al lado de la manipulación genética, que es de lo que estamos hablando, puede existir una manipulación social, a favor o en contra. Entonces, hay que estar prevenido contra esas situaciones. Y, muy importante también, dentro de esa manipulación social, que hay que distinguir entre lo que es la opinión pública y lo que es la opinión publicada. Una cosa es lo que opina la sociedad y otra cosa es lo que ciertos medios de comunicación quieren hacernos creer a la sociedad que pensamos, porque a esos medios les interesa que las cosas sean de una manera o sean de otra. Y claro, cuando se hablaba de guerra y batallas, pues resulta que efectivamente estos son, digamos, titulares que aparecieron en periódicos en distintas épocas, donde se aprecia de todo, les hablan las semillas de la discordia, o las plantas transgénicas son un peligro, otros dicen, por ejemplo, que el hongo Aspergillus que produce las infecciones hospitalarias, a lo mejor le echan la culpa a la manipulación genética y no tiene que ver nada con eso. En fin, hay de todo en la viña del Señor. Carlos de Inglaterra hablaba de la semilla del desastre y decía que ni él ni sus hijos tomarían nunca alimentos transgénicos. En fin, como pueden ver, aquí casi todo amenaza o va en contra de los transgénicos. Pero lo mismo que hay movimientos en contra de transgénicos, ha sucedido algo muy recientemente, tan recientemente como junio de este año 2016, y es que 110 premios Nobel han hecho un manifiesto a favor de los cultivos transgénicos en general y el arroz dorado en particular. De tal manera que ese manifiesto, que luego lo veremos con un poquito más de detalle, urge a Greenpeace a que, porque Greenpeace es el gran enemigo de los cultivos transgénicos, está en una campaña tremenda para que el arroz dorado, al que me he referido antes, no se autorice en Asia, en Oriente. De tal manera que está haciendo campañas, digamos, agresivas, campañas de todo tipo, para evitar que el arroz dorado siga adelante en Filipinas, en Pakistán, en cualquiera de esos países. Entonces, como dice el manifiesto de cientos de premios Nobel, de los cuales hay 37 premios Nobel del área de genética, con lo cual sabes de lo que están hablando, otros son de física o de química o de economía. En cualquier caso, yo creo que esto tiene un peso específico, esta manifestación realmente importante. Entonces, volvamos al arroz dorado. El arroz dorado lo obtuvo sobre todo Ingo Potricus en Suiza y ayudado por Peter Beyer. Y lo que se hizo es lo siguiente, para que entiendan bien lo que eso significa. Bueno, este es Ingo Potricus.
Imaginen lo que se llama una ruta metabólica. Una ruta metabólica en biología, en bioquímica, quiere decir que hay un producto inicial que va a ser la fuente primera para que se obtenga un producto final. Y para llegar del producto inicial al producto final hay que pasar por varias etapas. El producto inicial se transforma en la sustancia A, la sustancia A se transforma en B, la B en C y la C en el producto final. ¿Y cómo se produce esa transformación del producto inicial a A, B, C, etcétera? Pues porque hay un gen, el gen 1, que produce la enzima 1, que es la que cambia, cataliza la transformación del producto inicial en sustancia A. Y hay otro gen 2 que sintetiza la proteína, que es la enzima 2, que transforma la sustancia A en B. Y un gen 3 que transforma, que produce la enzima 3, que transforma la sustancia B en C, y un gen 4 que transforma al final la sustancia C en producto final. Entonces, esa ruta metabólica, en la realidad, en lo que se refiere a lo que nos interesa, que es la vitamina A, la posibilidad de sintetizar el beta-caroteno, resulta que el arroz normal, tiene esta sustancia, el difosfato de geraniol-geraniol, pero no puede realizar esta ruta metabólica, porque le faltan los tres genes que codificarían para estas enzimas que harían las sucesivas transformaciones. Entonces, la labor de Potricus en Suiza fue, mediante la transgénesis, introducir en el genotipo de plantas de arroz los genes que van a permitir que esas plantas, que en la naturaleza no son capaces de producir la provitamina A, el beta-caroteno, sean capaces de producirlo. Y efectivamente, pues eso es lo que hicieron y, bueno, pues efectivamente transformaron la sustancia inicial en el producto final, que es la provitamina A, que es la que la planta de arroz normal no es capaz de producir. Pero como todo pasa en la vida, una vez se hace un descubrimiento importante, había que decir algo muy llamativo, y es que Potricus renunció a la patente de su descubrimiento en favor de los países pobres. Con lo cual, todos los países pobres pueden usar el descubrimiento de Potricus sin tener que pagar nada. Con lo cual es un ejemplo de bioética fantástico. Bien, el caso es que lo primero que obtuvo Potricus fue este arroz dorado, pero es que todo se va mejorando y entonces los genes que se habían metido procedían del maíz o procedían de otras especies, y lo que se hizo fue cambiar las procedencias de los genes que se metían en el genotipo mediante la transgénesis del arroz normal, y se ha obtenido un nuevo tipo de arroz dorado que produce 20 más veces beta-caroteno, es decir, provitamina A, que el arroz dorado original. Con lo cual, pues quiere decir que es mucho más favorable en la alimentación posible de esos países, Filipinas, etc. Entonces, ¿por qué pega aquí hablar de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco? Pues, bueno, el Papa Francisco es muy ecologista. Como buen argentino, ahí en Argentina la Pachamama y todas estas cosas la tienen muy en cuenta, están muy apegados a la tierra y, de hecho, pues toda la encíclica es una encíclica ecologista o ecológica. El caso es que el Papa Francisco, por ejemplo, en esa encíclica, en el número 104, pues dice lo siguiente: la biotecnología, la informática y el conocimiento de nuestro propio ADN nos dan un tremendo poder. Mejor dicho, dan a los que tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Yo tuve ocasión de escribir un artículo con mi visión genética de esta encíclica y precisamente lo que decía que en mi concepto de biocracia, que les definí en la primera conferencia que les di, coincide plenamente
con lo que luego el Papa Francisco, sin ser genético, decía por sentido común. Es decir, que lo que él dice realmente es lo que es la biocracia. Las consecuencias económicas que tienen los inventos genéticos, que favorecen a unos los que los tienen y los pueden utilizar, y en cambio hay otros países que no pueden beneficiarse de esos beneficios. En la propia encíclica dice también en otro número, en otro apartado, que, y esto tiene razón, que es difícil emitir un juicio general sobre el desarrollo de organismos genéticamente modificados, vegetales o animales, médicos o agropecuarios, y los riesgos no siempre se atribuyen a la técnica, sino a su aplicación. Es decir, que es un razonamiento bioético perfectamente correcto. Y también en un número posterior dice que hay que considerar todos los aspectos éticos implicados, y para eso hay que asegurar una discusión científica y social que sea responsable. Digo esto porque en las discusiones realmente sociales que hay a favor y en contra de los transgénicos, muchas veces no se cumple este requisito de que se utilice la información disponible y llamar a las cosas por su nombre. El lenguaje normal, es decir, no engañar a la sociedad con argumentos falsos. El amor del Papa por la ecología, pues encontré esta fotografía donde aparece el Papa Francisco bendiciendo semillas de arroz dorado que le está presentando Potricos. Pero decía antes que lo mismo que hay movimientos en contra de los transgénicos, los hay a favor, y en este caso vuelvo a insistir en lo que decían esos 110 premios Nobel en el 30 de junio de este año, donde le urgían a Greenpeace a que abandonen su campaña contra los organismos genéticamente modificados en general y el arroz dorado en particular. Decían los premios Nobel que nunca ha sido confirmado ni un solo caso negativo para la salud humana o animal desde su consumo. Y hace 20 años que se cultivan plantas transgénicas. Y nunca ha sido confirmado ni un solo caso negativo. Y los impactos ambientales son menos dañinos que los cultivos normales. Es decir, que la lucha que hay sobre los efectos en la salud humana, sobre las consecuencias medioambientales de los antitransgénicos, grupos ecologistas, etcétera, realmente científicamente no están probados. Los premios Nobel decían que la Organización Mundial de la Salud estima que 250 millones de personas sufren la falta de vitamina A, incluyendo el 40% de los niños menores de 5 años, y que, según UNICEF, 1 a 2 millones de muertes evitables se producen anualmente por efecto de la falta de vitamina D y sus efectos sobre el sistema inmune. Y además también la misma fuente indica que la ceguera infantil, hemos visto los ejemplos, que afecta globalmente a entre un cuarto y medio millón de niños cada año, la mitad de los cuales mueren dentro de los 12 meses de la pérdida de visión. Con lo cual, realmente es serio que alguien se atreva a criticar este tipo de avances científicos que pueden solucionar el problema. Entonces, terminan quizá muy agresivos estos 110 premios Nobel, que casi no les pega que dijeran eso, y dice: ¿cuánta gente pobre en el mundo debe morir antes de que consideremos esto como un crimen contra la humanidad? Es decir, que digamos la papeleta que les ha lanzado estos 110 premios Nobel a Greenpeace realmente es importante. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Y la biocracia que hablábamos antes, y pues resulta que la economía que hay detrás de todo esto, el dinero. Bueno, entonces, para hacernos una idea, este es un estudio de hace ya unos cuantos años, pero es muy ilustrativo. Cuando se hizo este estudio, las 10 primeras empresas del sector controlan el 33% del comercio de semillas en el mundo. O sea, 10 empresas,
el tercio del comercio mundial, que son 23.000 millones de dólares. Ya estamos en la repercusión económica. La actividad comercial de semillas de DuPont, Monsanto, hoy día Bayer y Novartis representa el 20% del comercio mundial. Dentro del mismo contexto, en el mercado agroquímico, las 10 primeras empresas agroquímicas de fertilizantes, plaguicidas, controlan el 91% del mercado mundial. 10 empresas, el 91% del mercado mundial. Y los cinco gigantes, AstraZeneca, DuPont, Monsanto, hoy Bayer, Novartis y Aventis, controlan el 60% del mercado de pesticidas, el 23% del mercado de semillas y el 100% del mercado de semillas transgénicas. Entonces, claro, el dineral que hay detrás de todo esto es inmenso y esa es la gran lucha que se produce. Por otro lado, desde el año 92, que tuvo lugar en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra o Convenio de Biodiversidad, que lo que trataba era sobre la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. A partir de esa reunión o Cumbre de la Tierra, hubo una segunda conferencia en Yakarta, luego hubo otra en Cartagena, en Colombia, luego ha habido en Viena, etc. Pero el caso es que hay una lucha entre las grandes potencias económicas, sobre todo, claro, tras todo eso al final aparece Estados Unidos, así es la historia, y digamos los que están en contra de ese gran poder económico. Entonces, es interesante recordar que el protocolo de bioseguridad que se aprobó el año 2000 en Montreal, lo que pretendía era decir que el comercio no es libre, es decir, no se puede comerciar con plantas transgénicas de cualquier manera, y que los países importadores pueden establecer medidas de control. Y todo cargamento de semillas transgénicas necesitará un permiso previo del país importador. Por otro lado, incluía el principio de precaución, y es que dice que los países podrán vetar la llegada de un producto tras analizar los estudios científicos relacionados con su seguridad. Además, el país importador puede solicitar al exportador una evaluación del riesgo. Y este principio de precaución es importante porque lo que pretenden, digamos, los grupos de presión es que para autorizar las plantas transgénicas hay que demostrar que no son nocivas, mientras que lo normal sería lo contrario, que si demuestra que son nocivas, no se autorizan. Es decir, se invierte la carga de la prueba. Entonces, esa es la lucha en la que en estos momentos están, digamos, este grupo de grupos de presión y de los grandes países del comercio mundial. Lo más reciente en este tema es lo que está ocurriendo en estos días y que en estos días, además, más con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, puede tener repercusión. Es que lo mismo que Estados Unidos había hecho un tratado transpacífico y ahora Trump ha dicho que Estados Unidos se sale de ese tratado en el que estaban Japón, China, etc. Entonces, Estados Unidos tiene a punto de caramelo de que se apruebe el tratado con la Unión Europea, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y entonces no se sabe si Trump va a retirar a Estados Unidos de este tratado. Pero este tratado, en este caso, fue, como hoy día, en la nube de Internet y del ciberespacio, están todos los secretos y basta que haya uno que llegue allí y lo saque y los difunda, pues resulta que Greenpeace Holanda hizo públicos el contenido de lo que iba a ser el Tratado Transatlántico que estaba ya a punto de firmarse. Y bueno, entre las cosas que son importantes es, por ejemplo, que suprime el principio de precaución, o sea que la defensa que argumentaba, por ejemplo, Greenpeace con el principio de precaución, este tratado le da la vuelta.
no hay principio de precaución, sino que si tiene que demostrar que es malo antes de prohibirlo. Luego, por otro lado, desde el punto de vista de su manejo, la utilización de entrada de más alimentos transgénicos es curioso. Por ejemplo, lo veremos en España, es el país de Europa donde más transgénicos se cultivan, aunque no lo sepamos. El 90% del maíz transgénico de Europa lo produce España. Entonces, lo que sucede es que la gente, pues a lo mejor no lo sabe. El caso es que el etiquetado de los alimentos, cuando vamos y compramos un producto en el supermercado, si nos leemos la etiqueta, si compramos algo que sea una botella de aceite, si es de oliva, pone aceite de oliva. Si no pone aceite de oliva, es que puede ser aceite de soja o aceite de ácido palmítico. Pero claro, si es aceite de soja, casi toda la soja del mundo es transgénica. Y claro, entonces los que están en contra de los transgénicos quieren que los productos pongan como en el tabaco, el tabaco mata, en las cajetillas de tabaco, aquí quieren que los alimentos, en los envases, ponga esto es transgénico, no lo coma usted. Más o menos es lo que se pretende. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el riesgo cero no existe, que toda actividad humana tiene un cierto riesgo que hay que evaluar en función de los beneficios que esa actividad puede reportar. También hay que tener en cuenta que natural no es sinónimo de inocuo, porque hay productos naturales que llevan sustancias mutagénicas y cancerígenas y que las estamos consumiendo a diario, y son productos naturales, como puede ser la pimienta negra que tiene safrol, o las setas comestibles que tiene hidracinas, el apio que tiene solareno, los frutos secos que tiene aflatoxinas tóxicas de los hongos, y a todos nos gusta esos alimentos o aditivos de alimentación, y la investigación ha demostrado que en el laboratorio son mutágenos poderosos, pero sin embargo nosotros los estamos consumiendo y pagando por ellos. También hay que tener en cuenta que no todo lo artificial es nocivo y que desde luego ninguno de los conservantes que se autorizan llega a ser tan peligroso como las toxinas que pueden producir las bacterias y los hongos que el conservante evita. Entonces, hay que ser conscientes dentro de ese contexto de que la actividad humana, pues el riesgo cero no existe. También, por supuesto, en la lucha, en el debate de estas cosas, hay que distinguir entre producto y proceso. La técnica en sí no es mala, lo que hay que analizar es qué es lo que se obtiene con esa técnica transgénica y si eso es aceptable o no es aceptable. En esa guerra y batallas de las plantas transgénicas, ¿cuál es la situación real? Pues la situación real es la que corresponde a este informe. Este informe corresponde a el cultivo mundial en el año 2015, porque claro, en el 2016 todavía no están los datos a punto. Pero en ese informe del mes de abril del año 2000, de este año 2016, pues bueno, lo primero que se ve es que en los 20 años de existencia de las plantas transgénicas se ha multiplicado por 100 la superficie mundial cultivada. De tal manera que efectivamente aquí se ve que desde el año 96, que fue la primera cosecha de cultivos transgénicos, el total de hectáreas, estos son millones de hectáreas cultivadas, ha ido creciendo año tras año, y aquí en las dos gráficas de abajo corresponden en rojo los países en vías de desarrollo y en azul los países desarrollados. Y resulta que desde hace ya 4 años los países en vías de desarrollo cultivan más transgénicos que los países desarrollados.
Esto hay que hacer hincapié porque se decía, claro, es que estas técnicas son para países ricos, pero ahora resulta que son los países pobres los que más utilizan estas técnicas. Pero claro, esto tiene también su otra lectura. Yo recuerdo que en una, naturalmente, estas nuevas variedades de plantas que se obtienen con estas técnicas, al ser más productivas, naturalmente necesitan más recursos, más implementación agrícola. Hará falta más abono, hará falta más labores, etc. Y entonces, naturalmente, cuando alguien se mete en esta agricultura biotecnológica, evidentemente se mete en un campo muy complicado. Y recuerdo que en una ocasión leí un manifiesto de unos misioneros jesuitas de África que decían que se declaraban en contra de que en la zona donde ellos estaban se introdujeran los cultivos transgénicos porque eso iba a modificar la sociedad africana en la que vivían. De tal manera que de pasar de una agricultura de supervivencia a una agricultura biotecnológica suponía dar la vuelta al calcetín en la cultura africana. De tal manera que estos misioneros jesuitas decían, esta gente no va a poder resistir la presión económica de lo que supone la agricultura biotecnológica. Claro, es una argumentación que hay que tener en cuenta, pero todo esto evidentemente da para mucho debate a favor y en contra de esta postura de estos misioneros. El caso es que en este mapa lo que aparece en verde son los países que tienen autorizados y cultivan las plantas transgénicas. Se puede ver que es Canadá y Estados Unidos, y se puede ver de América del Sur, Brasil, Argentina, Chile, etc. En África es Sudáfrica, Sudán, Burkina Faso. En Asia está la India, está China, está Filipinas, está Australia. Es decir, se ve que los cultivos transgénicos están invadiendo todo el mundo. Naturalmente, el que aparezcan en verde intenso un país no quiere decir que todo el país esté cultivado con transgénicos, sino representa que el país acepta los cultivos transgénicos. En esa lista de países que aceptan, aquí la veremos quizá más. Por ejemplo, va a la cabeza evidentemente Estados Unidos, con 71 casi millones de hectáreas, con varias especies cultivadas transgénicas. Después de Estados Unidos, Brasil, Argentina, India, Canadá, China. Y bueno, siguiendo la lista, España aparece en el puesto 17 de 28 países transgenicados que existen. Y bueno, en distintos países, las variedades, las especies que se utilizan esta técnica de transgénesis son cuatro mayoritariamente. Son la soja, el maíz, el algodón y la colza. Son las cuatro especies mayoritarias. Luego hay otras especies, como pueden ser pues, la remolacha o la alfalfa o calabacín, patata, que eso están empezando. Pero sobre todo las grandes, grandes, los cultivos transgénicos por excelencia son soja, maíz, algodón y colza. Para no gastar. Aquí aparecen las superficies cultivadas en millones de hectáreas de la soja, como se ve creciendo continuamente, el maíz en la línea roja, el algodón en amarillo y la colza en verde. Sobre todo, por tanto, se puede decir que son la soja y el maíz, digamos, los cultivos que más millones de hectáreas cultivadas tienen. De tal forma que de toda la soja que se cultiva, el 83% de toda la soja cultivada es transgénica. En algodón, el 75% es transgénico. El maíz, el 29% es transgénico. Y la
colza, el 24% es transgénico. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede en España o qué sucede en Europa? Bueno, en Europa hay una guerra absoluta a los transgénicos. Y la guerra en Europa a los transgénicos es porque los partidos verdes alemanes han bloqueado los parlamentos en contra de los transgénicos. En España, por ejemplo, no se puede, solo se puede cultivar el maíz transgénico, que como veremos después en alguna diapositiva, es el 90% de Europa, es de España. Pero no se puede cultivar soja transgénica, pero sin embargo se puede importar soja transgénica. Entonces uno no entiende, si lo malo es que sea transgénica la soja, entonces, ¿por qué no se permite cultivarlo y si se permite importarlo? Es cosa también que habría que debatir profundamente. Por otro lado, veíamos al principio de la charla que se puede mejorar, aumentar la producción, mejorando la resistencia a los insectos, lo que aparece en amarillo, o la tolerancia a los herbicidas. Porque claro, si tenemos un campo sembrado con una determinada especie y esa especie cultivada tiene que compartir los recursos del suelo con las malas hierbas que infestan el campo, entonces evidentemente habría que tratar de combatir las malas hierbas para que ese campo solo sirviera de alimento a la especie cultivada. Pero resulta que si al aplicar los herbicidas matamos también a la especie cultivada, pues vaya negocio que estamos haciendo. Entonces, por eso llama la atención lo que ocurrió con Monsanto, la biotecnológica, ahora Bayer, de Estados Unidos, que obtuvo las primeras plantas transgénicas, es que le acusaban de ser juez y parte en la problemática de los transgénicos. Porque Monsanto, que es una compañía agroquímica, fabrica unos herbicidas fantásticos contra las malas hierbas, pero además ha obtenido variedades cultivadas transgénicas resistentes a ese herbicida. Con lo cual, las plantas cultivadas de Monsanto pueden soportar el tratamiento con el herbicida, con lo cual el agricultor recoge su cosecha y se ha cargado a las malas hierbas. Y claro, como Monsanto fabrica el herbicida y fabrica las plantas resistentes al herbicida, dicen que eso no es ético porque eso es ser juez y parte. Pero claro, a la hora de una discusión serena y argumentando las cosas, uno pensaría que pasaría algo porque una compañía como McDonald's, en lugar de vender la carne, ¿cómo se llaman? Las hamburguesas, hechas de carnes de un ganado o una carne que compra, la propia McDonald's tiene su propia ganadería, con lo cual tiene los animales que producen la carne que ellos venden a las hamburguesas. Y eso es, digamos, una técnica comercial perfectamente válida. Entonces, lo que argumenta Monsanto es que lo que ellos hacen es sencillamente buena técnica económica empresarial, porque fabrican el herbicida y fabrican las semillas o obtienen las semillas resistentes al herbicida. Entonces, tratando de finalizar, como siempre, lo que está en juego es la economía y en estos datos que aparecen aquí, el valor global de la semilla transgénica en el año 2015 fue de 15.300 millones de dólares, que representan el 34% del valor global de la semilla comercial de todo el mundo, estimada en 45.000 millones de dólares. Y en un estudio realizado en 2011, se estimó que el coste total de descubrimiento y desarrollo y autorización de una variedad transgénica es de 135 millones de dólares. Esto podemos compararlo cuando el otro día hablábamos
de las patentes y patentes de genes y le decía pues lo que tiene que invertir una empresa biotecnológica, farmacéutica, para conseguir poner un medicamento en la farmacia. Entonces resulta que le decía entonces que eran 1.000 millones de dólares, que eran 12 años de trabajo de duración, que eran muchos millones de dólares de trabajo en salarios. Entonces, toda esa inversión tan enorme, quieren recuperar su dinero, lo cual parece lícito. En el caso de las plantas transgénicas, pues pasa lo mismo. Si obtener una área transgénica cuesta 135 millones de dólares, pues lo lógico es que las empresas que lo gastan quieran recuperar ese dinero. Para terminar, un comentario breve sobre lo que he mencionado antes de la opinión pública y la opinión publicada. Resulta que en varias ocasiones se han hecho encuestas muy buenas en Europa o en otras partes del mundo sobre la opinión pública respecto a lo que podríamos llamar la percepción social europea respecto a las plantas transgénicas. Y el BBVA patrocinó un trabajo realmente importante, una encuesta hecha en 9 países de la Unión Europea, y luego en el año 2005 se hizo en 25 pues, el Eurobarómetro, pero quizá lo importante, lo que quiero mencionar es esto. Cuando a la gente se le habla de las plantas transgénicas, ante la pregunta de si comería tomates transgénicos, también el cambio de palabras sirve para justificar actitudes. Por ejemplo, el que se llamen tomates MG quiere decir modificados genéticamente, pero para que la gente no sepa lo que significan, pues se llama tomates MG en lugar de tomates transgénicos. Entonces, ¿comería tomates MG? Pues resulta que en distintos países hechos en esta encuesta del BBVA, pues España en un 22% de los casos decía que sí sin reservas y si dicen que no hay riesgo, dirían que sí un 8% más. En cualquier caso, ¿cuál es la información, el nivel de información que tiene la sociedad, el ciudadano medio sobre estos temas? Porque manipulación genética, manipulación social, opinión pública, opinión publicada, porque muchas veces, según a quien escuchemos, tenemos que salir corriendo respecto a los transgénicos, o por el contrario, decir, pues yo me apunto porque esto es un avance técnico que merece la pena. Entonces, ¿la realidad cuál es? Que, bueno, que los propios encuestados se consideran como las respuestas, el valor era entre 0 y 10 y están todos en torno al 4, 5, etcétera, digamos que están medianamente informados, piensan ellos. Pero resulta que este resultado se contradice con este otro resultado de encuesta realmente sorprendente. Y es que la pregunta era, los tomates normales que comemos no tienen genes, en tanto que los modificados genéticamente sí. Entonces, resulta que la contestación correcta, solo, porque el porcentaje de respuestas correctas, solo en España, solo contestaron correctamente el 21,9%. Los demás pensaban que los tomates transgénicos tienen genes y los tomates otros no. Evidentemente, es el desconocimiento absoluto y la intoxicación. La intoxicación a la que han sido sometidos por los medios de comunicación, etcétera, etcétera. La otra pregunta también que daba mucho miedo era si se come una fruta modificada genéticamente, ¿pueden cambiar los genes de la persona? O sea, imagínense que si nos tomamos un tomate transgénico, a lo mejor ese tomate transgénico me hace mutar a mí por habérmelo comido. Bueno, pues eso que lo vemos ahora, pues digamos, con cierta tranquilidad, pues resulta que en España, igual que el otro caso, el 21,4% piensa que si come fruta modificada genéticamente va a poder producir cambios
el propio genotipo de las personas. Entonces, y ya con esto termino, lo que importante es en este mundo, y si yo hace que una serie de años utilizo mi tiempo en preparar cursos, conferencias, divulgación de alto nivel, es porque creo que la sociedad se merece estar bien informada sobre estos temas científicos tan importantes. Muchas gracias por su atención.